azkenik berokuntza ekipamentuetan dagoen panopliaren berri emango diguna Joaquin Sánchez Bayam francesa aliber bat ima dugu enpresakoa. ¿Qué nos vas a contar? Bueno, más que contaros, voy a intentar que la gente que participa en la que participa como oyente en la presentación cambie un poco el chip a la hora de planificar o de pensar cuando vaya a cambiar su instalación de calefacción. El título de la jornada, o por lo menos la parte que me ha tocado a mí, es cuál es la mejor instalación de calefacción para mi vivienda, y no hay una mejor instalación para tu vivienda. Depende de tu vivienda, de los usos que tú hagas de tu vivienda, de qué necesidades tengas de la vivienda. Y al final lo que yo voy a intentar trasladar al público es que, por un lado, hay sistemas eficientes para prácticamente cualquier tipo de vivienda, y que la única forma de acertar con el sistema adecuado para tu vivienda es apoyarte en un profesional. Es decir, elegir bien la marca, y en mayor medida si cabe que la marca, el profesional que te va a asesorar, si bien sea un ingeniero, bien sea tu instalador, pero sobre todo buscar a alguien en el que puedas confiar, porque él va a ser el que te va a decir cuál es la mejor instalación, el mejor equipo para ti. ¿Y para ello qué consejos les vas a dar? Uno muy claro, es que ante la duda consulten con los fabricantes. Los fabricantes no instalamos equipos, por lo tanto no suponemos nunca un riesgo para el instalador, pero sí conocemos los instaladores que más o menos pueden asesorar a un cliente en función de lo que ese cliente quiere. Nosotros sabemos que tenemos instaladores, tenemos clientes a su vez que hacen instalaciones individuales en viviendas muy muy bien, y tenemos instaladores que son especialistas en reformar o en equipar en un caserío grande una buena instalación, o montar en un caserío grande una buena instalación de calefacción. Entonces la idea que queremos trasladarles es esa, es cuando estéis buscando, si no encontráis a alguien de confianza, si tenéis dudas, contar con los fabricantes, que os vamos a apoyar, os vamos a ayudar, y sin ningún tipo de compromiso. ¿Y cómo crees que va a reaccionar la gente? Pues es algo que nosotros, al venir como empresa, pero no voy a nombrar prácticamente a mi empresa para nada, sino que les voy a dar consejos útiles, los consejos que te daría a ti si fueres mi primo, ¿no? Que es, fíjate, busca un buen instalador. No te fíes de fórmulas maestras, lo mismo que vale para tu casa no vale para la casa de ahora. Entonces busca a alguien que notes que dedica tiempo, que invierte tiempo en entender lo que tú necesitas, ¿vale? Entonces yo creo que es un consejo muy, muy neutro, muy blanco, ¿eh? No es nada agresivo, no es nada comercial. Al final no les estoy diciendo compra mi marca, por lo tanto entiendo que lo van a aceptar bien. Voy a intentar que piensen un poquito, ¿eh? que se lo planteen, que entiendan que hay alternativas. Siempre hay una alternativa más eficiente y más de ahorro, generalmente, que la más popular. La más popular generalmente suele ser más económica que realmente eficiente. Entonces, bueno, eso es un poco, yo creo que va a calar. Espero y confío en que lo haga. Vale, pues muchas gracias. A vosotros. Ahí para todos la Joaquin Sánchez, mintzatuko zaigu. Eta gehien bat, pixka bat, sarrera egin digu Beatrizek. Norberaren etxean eta instalazio individual eta ze aukera dauzkagun, ez da? Kondo kiraz. Buenas tardes a todos. Me voy a ahorrar el capítulo de agradecimientos porque con 10 minutos no me daría. ¿De acuerdo? Bien, yo he planteado una pequeña introducción pensando más en una presentación, ni por supuesto que no de la marca ni de las soluciones, sino una introducción a la mesa redonda posterior. ¿De acuerdo? Voy a intentar generar incluso más preguntas de las que voy a contestar, pero creo que en una mesa redonda es interesante abrir digamos, huecos, ¿no? Para empezar a trabajar. Sobre nuestra empresa no voy a decir nada, ¿vale? Y, bueno, es Bayland, pues no somos franceses, pero es verdad que todo el mundo nos confunde, es una empresa 100% alemana. El nombre francés, sí, porque los fundadores, que eran alemanes, eran de origen francés, y es verdad que mucha gente, pero dentro del propio grupo tenemos algunas veces dificultades, porque pronunciando en alemán es imposible, pronunciar esto en alemán es complicadísimo. Entonces, yo he puesto aquí un poco esta foto para dar una muestra de objetividad. Es decir, cuando una empresa fabrica, no sé, donut, pues lógicamente lo que va a decir que es que el mejor postre, el mejor dulce del mundo es donut. Pero cuando fabrica de todo tipo de dulces, pues lógicamente no tiene que decir que uno es mejor. Lo que acaba diciendo es a cada usuario, a cada consumidor, le gustará uno. Yo tengo, de todos ellos, tengo el mejor del mercado, ¿de acuerdo? Yo eso no lo voy a decir. Lo que sí voy a decir es que tenemos de todo. Y esto nos permite ser muy, muy objetivos a la hora de
no ser, digamos, un poco esto, esta pregunta en mi ponencia, ¿no? Es, ¿cuál es el mejor sistema de calefacción para mi vivienda? Y yo digo, bueno, pues a mí se me ocurren otra serie de preguntas muy parecidas, ¿no? Si le preguntásemos a cualquier experto en esos temas, es decir, a cualquier experto en coches, cualquier experto en vinos, cualquier experto en música, cualquier experto en cualquier médico, ¿cuál es el mejor lugar para ir de vacaciones una persona enferma? ¿Cuál es el mejor vino? ¿Cuál? Él nos diría, depende, depende. No hay una solución, no hay un mejor vino. ¿Es para tomar con pescado? Vino blanco. ¿Es para tomar con una buena carne? Vamos a tomar un tinto. ¿Playa o montaña? ¿Tienes problemas de pulmones? Vete a la montaña. ¿Necesitas dar paseos por la playa porque tienes problemas en las piernas? Vete a la playa. Pues eso es la misma problemática que tenemos nosotros. Si alguien de la instalación, que nosotros no lo somos, nosotros suministramos equipos y soportamos y damos, ayudamos a los instaladores y a los usuarios finales, pero nosotros no instalamos, pero si alguien nos pregunta, nosotros le decimos, joder, como no me des más datos, como no me digas cómo es tu casa, para qué la usas, dónde está, para qué la quieres usar, cuántos vivís en ella, no me estás diciendo, no me estás dando datos. Para que nos hagamos una idea, para que solo veamos la entidad del problema, en el sentido, digo problema en el sentido de que yo tengo que saber para hacer un buen análisis de las necesidades de mi cliente, de la vivienda de mi cliente, pues iríamos un poco a todo esto, ¿no? Tenemos factores económicos. ¿Cuánto se quiere gastar? Pero cuidado, no cuánto se quiere gastar inicialmente, sino cuánto quiere consumir posteriormente. ¿Quiere tener un mantenimiento sencillo? ¿Quiere tener un mantenimiento costoso o un mantenimiento que pueda hacer él mismo? ¿Vale? ¿Tenemos? ¿Por qué? Porque la gran pregunta es esta. ¿Es posible ahorrar energía, dinero y reducción, y reducir es un pequeña rata, y reducir la emisión de gases contaminantes? Sí, sí lo es, lo garantizo, es verdad, y no es fácil, o sea, no es difícil. Al final, un instalador que se adecue un poco al perfil de instalación que él me dice que quiere hacer, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces eso yo creo que es algo muy importante, muy importante. Voy a tener el consumo, el coste inicial, el consumo de combustible, el mantenimiento preventivo, y luego voy a tener las propias reparaciones. Por lo tanto, si solo comparo lo que me cuesta el producto, pues realmente no lo estoy haciendo bien. ¿No lo estoy haciendo bien? Depende de gente que sí. En función de sus necesidades voy a alquilar el piso. Y como voy a alquilar el piso y no voy a pagar el gas porque he pactado con el inquilino que el gas lo va a pagar él, pues luego ahí, a mí no me gustaría que alguien utilizase este argumento, me gustaría que incluso en esas condiciones alguien procure alquilar. Además ahora tenemos la certificación energética de edificios que nos exige unas determinadas calificaciones, caldera estanca, atmosféricas, tiene un sistema de combustión, una tecnología de combustión X, durante muchos años ha sido un sistema muy eficiente, pero ya hace muchos años que en Europa existe una tecnología mucho más eficiente como es la condensación. Se lanzó una normativa a nivel estatal, en el cual se decía que ya no se podían colocar calderas estancas y solo se podían colocar calderas de bajo NOx, lo que ponemos ahí low NOx, o calderas de condensación. Las calderas low NOx vienen a ser calderas estancas, es decir, en términos de eficiencia energética, tienen la misma eficiencia energética, muy similar a una caldera estanca, pero contamina menos, es verdad que contamina menos. Es decir, desde el punto de vista de ahorro energético no hay mucho, o no hay prácticamente nada, pero sí lo hay desde el punto de vista de emisiones. Es decir. Y la otra alternativa era calderas de condensación. Hay ya países, varios países en Europa, Inglaterra, Holanda, países que tienen terminantemente prohibido poner una caldera que no sea de condensación. Es el gran debate en el que cualquier congreso al que vamos ahora nos encontramos, ¿no? Que es mucha gente llorando por las esquinas porque desde la administración no se apoya a las renovables, ¿no? Yo no voy a tirar una piedra contra el propio tejado diciendo que quiero que no se apoyen las renovables. Pero hay muchas energías ya. Hablamos nosotros y discriminamos porque el antiguo, el IDAE lo hacía así, tal, el organismo del Estado que gestionaba las renovables y el ahorro energético diferenciaba. Nosotros muchas veces nos cuesta diferenciar, ¿no? Clasificar productos que son eficientes y productos que son renovables, ¿no? Al final todos buscamos lo mismo, que es reducción de emisiones, ahorro de consumo de energías primarias. Pero estamos entrando en una fase, posiblemente, en la que nos están ayudando. Es decir, pensamos, y es verdad, que la retirada de subvenciones o la reducción de esas subvenciones nos penaliza, y es así, pero creerme, la subida de los combustibles realmente nos ayuda tanto o más a aquellos que queremos divulgar, que queremos promover las energías renovables, nos ayuda tanto o más que las propias subvenciones. Porque de hecho hay unas hipótesis de cálculo de una caldera de condensación, están hechas, para que os hagamos una idea, ese ahorro de 2.000 euros anuales, está hecha con una premisa de un incremento anual del gas natural de un 4%.
pero el gas natural desde 2005 hasta ahora ha subido un 55%, ¿vale? En menos de 10 años ha subido un 55%. Ni hablamos de la electricidad, yo creo que la electricidad pues ya lo podemos dejar un poco fuera ya de categoría en cuanto a subidas y las que te rondaré, ¿no? Entonces, acerquémonos, es lo que quiero dar un poquito, eso, acerquémonos a las renovables ya con una visión diferente, que es esta. No me subvencionan, pero voy a estudiar el ahorro que realmente representan. Y hay un ejemplo muy claro, hay un ejemplo que desafortunadamente los lobbies han conseguido tirarlo abajo, pero hace muchos años, y eso yo creo que todos habremos oído hablar, que era la energía fotovoltaica, fue un auténtico boom, es decir, se instaló más energía fotovoltaica, bueno, de hecho hubo un año en el que se instaló, fue el país del mundo en el que más energía fotovoltaica se instaló, y claro, al año siguiente lo cortaron porque eso era una sangría total para el Estado, ¿no? Bien, los fabricantes de fotovoltaica se pusieron las pilas. Hoy en día ya es posible producir con fotovoltaica, hemos llegado a lo que se denomina grid parity, que es a que puedo producir la electricidad por mí mismo en la misma medida que la compro, ¿vale? Eso hoy. Por eso hace un año, hoy posiblemente ya la pueda estar generando más barata de la que la compro, y a poco que les dejemos con el tema del déficit tarifario y tal, dentro de un año la estaremos produciendo mucho más barata de la que la compramos, ¿vale? Entonces, hay que ir pensando también en esos términos, en términos de que no, es verdad que no podemos ya esperar demasiadas ayudas por parte de la administración. En el caso de la fotovoltaica, por ejemplo, lo que estamos encontrando es palos en las ruedas, es decir, no nos están facilitando aquellas personas que decidan apostar por la generación distribuida, por generar su propia electricidad, nos están poniendo todas las pegas del mundo vía Real Decreto, pero ya hemos conseguido que tecnológicamente sea posible eso. Ya ha demostrado que la condensación es muy, muy rentable desde el punto de vista económico, al margen de que ecológicamente las reducciones de emisiones son importantísimas. Si entramos en el tema de los pellets, estaríamos un poco en la misma línea. Los pellets quizás son un poco particular porque el precio del pellet es un poco inestable, pero nos encontraríamos ya en muchas situaciones en las que las ayudas, siendo bienvenidas, son un factor que simplemente nos da un empujoncito. Y en muchas ocasiones, pues hablar de una amortización, de una buena instalación de geotermia, de una buena instalación de aerotermia, pues de decirle al cliente que en el ahorro de combustible, en el ahorro de gasóleo, va a amortizar, va a pagar el plus o su instalación de aerotermia, lo va a pagar en 5 años, al cliente que lo va a pagar en 7, pues hombre, teniendo una vida de 15 años, 7 sigue siendo muy interesante, pero desde luego 5 lo es más. Y si eso nos ayuda a una buena subvención, perfecto. Pero, insisto, ya empezamos a ver un poco también la luz, tanto fabricantes como instaladores, la luz ahí al final del túnel en el tema de subvenciones, en el que es posible hacer instalaciones buenas, eficientes, y el claro ejemplo es una simple caldera de condensación que no supone un incendio para nada desorbitado frente a la solución tradicional, y ya nos genera unos ahorros muy importantes, tanto desde el punto de vista, insisto, económico, como desde el punto de vista social en forma de emisiones de CO2.